¿Dónde están? Ahí, cualquiera. O tráete la roja, esa es la larga. De este lado la dejera. Yo le dije a la burla, le va a pegar a él. Berrichudo, vaya. En este gran torneo de los 47 mil pesos del Águila. También quiero que pase por acá también en el sitio número 5. Tenemos a Rancho, Rancho, Rancho La Puesta, con su toro llamado Vino Maldito y lo manda Chiquis del Llano. Adelante, mi amigo, páselo acá, ven el aplauso. Señoras y señores, también quiero que pase aquí en el sitio número 6. Un Rancho, Rancho Las Tres Cruces. Por supuesto, Rancho Las Tres Cruces, con su toro llamado Misterioso y lo monta Junior de Villa. Pásale acá, mi compa. Ahí estamos, bienvenidos, por supuesto. Señoras y señores, ¡venga el aplauso! También las mujeres pueden, ¿eh? Para vuestro botón, señoras y señores, ahí están estos grandes participantes que estarán con nosotros en ese gran evento y torneo. Señoras y señores, también quiero que pase por aquí mi amigo del Rancho, Rancho La Guardia, con su toro llamado Santa Fe Clan, y lo monta nada más y nada menos que a Vasito, Vasito Basura. ¡Pásale, mi amigo! Señoras y señores, ahí está el siguiente equipo. Vamos a irnos en el sitial número 8. ¿Qué pasó? En el sitial número 8, nada más y nada menos, que me acompaña nada más. Así, Rancho, Rancho San Juan, con su toro llamado Oso Polar, se viene Pulgarcito de Sola para la monta. Señoras y señores, ahí está el siguiente equipo. ¡Venga el aplauso, venga el aplauso! Vamos a irnos en el sitial número 9. Viene nada más y nada menos Rancho San Miguel, con su toro llamado Coquito. Señoras y señores, lo monta Vasito, Vasito de Sola. Rancho San Miguel ya está presente. ¡Venga el aplauso, venga el aplauso! Mi compa, ahorita vamos a checar y corregir esto. Por ahí me corriges nomás. Los toros del rancho que van a entrar, sí, cierto, son los jinetes que estarán montando a los tres toros de exhibición que estarán entrando en el número 1, a un toro llamado Delicioso. En el segundo turno entra el toro llamado Sargento y al final termina un toro llamado Fantasía. Son los jinetes que estarán montándole a los toros del rancho de esta localidad y que no van a entrar al torneo. Recordándoles que no van a entrar al torneo, únicamente los que fueron invitados y que vienen de fuera son los que estarán dentro de este gran torneo. Señoras y señores, me parece que somos todos, ¿verdad, mi compa Belardo? ¿Alguien más falta? Ya somos todos, sale, vale. Vientos huracanados, me parece que nos vamos a ir al momento sublime que siempre tenemos en cada jaripeo. Hoy vamos a despojarnos un ratito. Usted es católico o no católico, vamos a invitarlos a que nos acompañen con el respeto del silencio. Nos quitemos el sombrero por un momento y demos la entrada a esta que es la oración del jinete, que dice de la siguiente manera: hoy, mi Señor, quiero darte gracias por permitirnos estar en un momento más de jaripeo. Hoy el camino fue largo, pero la estancia en este hermoso lugar va a ser placentera. Y yo sé que tú, mi Señor, estarás con nosotros en cada momento. Hoy también, mi Señor, no te pido favores especiales. Únicamente te pido que nos des el valor y la destreza para llevar a cabo cada uno de nuestros actos. Hoy también te pido, mi Señor, por los caporales, los jinetes y ganaderos, y toda esta gente que hoy acompaña a este hermoso lugar de Santa Catarina Yahuío, que regresemos sanos y salvos a casa, donde alguien felizmente con los brazos abiertos nos espera. Hoy también te pido, mi Señor, por estos grandes jinetes que estarán arriesgando la vida. Llegará el día de esa última monta, cuando las piernas se aflojen y los brazos no soporten el chicoteo en situación de reparo, Señor, nos llames allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Señor, nos digas, fuera gente, fuera capas, vengan tus cabezales, mis valientes, que tu monta la he dado por buena. Y en tu nombre siempre, mi Señor, amén, amén, amén. ¡Venga el aplauso! ¡Venga la diana! ¡Y que comience el campeón! ¡Suerte, muchachos! ¡Vamos!
mucha gente de allá del bello estado de Oaxaca, ciudad Antequera, mucha gente que hoy está con nosotros de diferentes partes de allá cerquita de Oaxaca. Señoras y señores, ya están preparando a este gran ejemplar, se llama Vinicius de Rancho, Rancho Tierra Sagrada, a los toros eres de la Sierra Juárez. Grandioso jinete, por supuesto, el Bigotoro, la verdad de Dios, salió maravillosamente espectacular, ese toro llamado el Delicioso del Rancho Tierra Sagrada, sí señor, de los toros verdes de la Sierra Juárez, este... Señoras y señores, suéltale toma sabrosa en el escenario, aquí comienza el torneo. Al evento de Jaripeo, ¿no? Pero estamos contentos y felices. Saludos, saludos a la zona VIP que está ahí arriba. Los boletos allá arriba están carísimos, no alcanzamos a pagar esos boletos, por eso es que son pocos los que están allá arriba. Zona VIP, ¿ya? Ahora pues saludos a todas las cámaras viajeras que por ahí andan. ¿Ya estamos listos, muchachos? Usted me dice, sale, señores, en el escenario, Zorraje de un Tamito, muchachos de la banda, la Reina del Sur, se viene la recia, se viene la jugada, vamos a ver.
como todo un hombre, como todo un jinete profesional. Ese grande torazo llamado Carnicero, cascarita del trapiche, no soportó el castigo del toro y se fue a visitar a Elena. Señoras y señores, esto es lo grande, lo hermoso que nos brinda este mundo fantástico del jaripeo. A la contienda, a la guerra, va a haber batalla, va a haber guerra, sí señor. Se llama nada más y nada menos el toro misterioso. Thank you.
ya camina solo. Se llama Sargento Mayor. El toro se llama Sargento Mayor. Vamos a verlo. Ya están preparando la lista, por supuesto, de los toros que se llevaron el primero, el segundo y el tercero y cuarto lugar. Gracias a la familia Sánchez, gracias a Víctor, gracias a Belardo por ese gran esfuerzo y, por supuesto, a sus caporales que están al pendiente. ¡Va a cazar! ¡Vamos a ver la batería! ¡Dime si este jinete! Saludamos a toda la gente que radica en la Unión Americana, a toda la gente de la Sierra Juárez radicados allá, que Dios me los siga bendiciendo y que por meramente Dios el próximo año regresen a convivir con toda esta bella gente, hermanos, tíos, primos, padres y de toda la gente que se ha quedado en esta hermosa Sierra Juárez de Oaxaca, que reciban un cordial saludo a la gente que radica allá en la Unión Americana, ¿sale? Órale pues, señoras y señores, dígame, compa Gato, vamos a repartir ya los cuatro primeros lugares, señoras y señores. Quiero que me acompañe aquí en el centro del ruedo. También Víctor Sánchez, pásale para acá, mi compa Víctor Sánchez. Pásale porque se va a entregar ya el premio. Laureano Sánchez, pásale para acá, tío. Laureano Sánchez, pásale para acá, por favorcito. Véngase para acá. Quiero que aquí en el centro del ruedo me acompañe nada más y nada menos Rancho San Juan, Rancho San Miguel, Rancho La Guardia y Rancho Hermano Gutiérrez. ¡Véngase para acá! Señoras y señores, aquí están los cuatro primeros lugares. Y entonces ya está Rancho San Juan, ya está Rancho San Miguel, ya está Rancho La Guardia y ya está el Rancho Hermanos Gutiérrez. ¡Sale, vale! Señoras y señores, me parece que no hay más que mencionar ni mayor preámbulo. Nos vamos a ir en el sitial número 4, cuarto lugar. ¿Quién la entrega? Le entregamos nosotros, adelante mi compa, señor Laureano. Usted va a entregar el cuarto lugar al que yo vaya a mencionar de estos cuatro ranchos que están presentes. En el cuarto lugar, señoras y señores, hoy ustedes fueron testigos de este magnífico evento. Hoy se lleva la cantidad de 5,000 pesos del Águila y agradecimientos por haber participado en este gran torneo. Se lo lleva Rancho, Rancho, Rancho La Guardia. Con su toro, por supuesto, sensacional. Y el montado a Mocito, 5,000 pesos del Águila. Señoras y señores, en el tercer lugar se la adjudica nada más y nada menos
y gracias a los señores jueces calificadores, nos entregaron esa papeleta. En el tercer lugar se lo lleva nada más y nada menos con la cantidad de 10 mil pesos del Águila. Hoy se va directo a este gran rancho, Rancho San Juan. Se lleva 10 mil pesos del Águila. Señoras y señores, aquí están los 12 de primer lugar, el primero y segundo. Voy a mencionar al segundo lugar, señoras y señores. Un toro que por supuesto salió maravillosamente espectacular. Hoy se lleva la cantidad de 14 mil pesos del Águila. Así que le cuentan también al billullo, ¿eh? Le van contando para que no haya reclamación alguna, ¿sale? Señoras y señores, se lo juzguen que nada más y nada menos. En el segundo lugar se lo lleva Rancho San Miguel. Número uno, ni hay número malo, ¿no? Señoras y señores, este hombre sacó el número uno en lo que será la rifa, por supuesto, sacó el número uno, se lo lleva con ese gran torazo, un torazo que vimos en el primer turno, nada más y nada menos, todo llamado el Nano, se lo lleva en el primerísimo lugar, 18 mil pesos del Águila, los hermanos Gutiérrez. Señoras y señores, vamos a repartir también lo que se van a dar para la gasolina en los ranchos que no fueron ganadores en este gran torneo. Pero ahí tiene la papeleta mi compa Chapulín, o de una vez los que ya están por allá, por favorcito, voy a... Ya está la papeleta para que me entreguen la lista de los que no fueron ganadores. Así que vamos a invitarlos para que se les entregue la cantidad considerable para la gasolina. Vamos a irnos, señoras y señores, para que pasen de una vez. Se le van a entregar una cantidad para la gasolina, Rancho San Pedro, de una vez pásele. Rancho San Pedro, véngase para acá para recoger lo que será el viático, señoras y señores. ¿Quién es ahora? Rancho San Pedro. Ya está listo, sale. Rancho El Anonal. También pase para acá, mi amigo del Rancho El Anonal. Se va a llevar la cantidad de 1,000 pesos, se les está entregando. Le va indicando, por supuesto. Señoras y señores, de los Rancho, los hermanos Ríos, allá pásenle por allá. Ahí está, señoras y señores, ahí está Rancho, los hermanos Ríos. También se está entregando la cantidad, hermanos Ríos, ahí está presente. Señoras y señores, se les están dando 1,000 pesos de viáticos para la gente que hoy se va a tener que regresar hacia su lugar de origen. Señoras y señores, Rancho La Puesta, pásenle una vez, Rancho La Puesta. Pásale para acá, mi amigo Rancho de la Puesta, señoras y señores. De ahí nos vamos con Rancho. Rancho Tres Cruces. También pásale a mis amigos allá del Rancho Tres Cruces. Pásale para recoger lo que será el viático que hoy estará destinado para la gasolina del vehículo que ocuparon trayendo sus toros. Señoras y señores, de antemano, gracias por su participación. Aquí que le van a entregar por allá la cantidad de 1,000 pesos, señoras y señores. Rancho San Jerónimo, pásale para acá también Rancho San Jerónimo, para que también le sea entregado esa cantidad para los viáticos, señoras y señores. También Rancho Los Cocos, véngase para acá mi amigo Rancho Los Cocos, porque también se va a ser entregado esa cantidad para la gasolina de la camioneta, muchachos. Señoras y señores, por supuesto, bueno, bienaventurado quien estuvo hoy en este gran torneo, Rancho La Cañada, véngase para acá mi amigo Rancho La Cañada. Y por supuesto, 1,000 gracias por haber participado en este gran torneo. Así suele pasar en ese tipo de eventos. A veces salimos Rancho La Cañada. Y después, aguántame tantito más. Rancho La Cañada, ¿sale? Ahí está recogiendo. Y de ahí nos vamos, ahora sí, Rancho Los Magallanes. Ahora sí, muchachos, recoge acá Rancho Los Magallanes la cantidad de 1,000 pesos. Ya regresé.
Allí se te van a entregar nomás la cantidad de 1,000 pesos. Vientos huracanados. Después nos vamos con Rancho Santo Domingo. Véngase para acá, mi amigo Rancho Santo Domingo, para los viáticos, señoras y señores. Por supuesto, Rancho Santo Domingo. Y Rancho La Herencia, ¿sí entró, ah? Sí, entonces Rancho Santo Domingo sale. Y por último, Rancho La Herencia de San Andrés, ya Villalta, Oaxaca. Le van a entregar la cantidad. Pásale una vez para que recojas lo que serán los viáticos, señoras y señores. Y Rancho La Herencia. Rancho La Herencia, para que pase también por los viáticos, señoras y señores. Pásale para acá, Juanito. Rancho La Herencia de San Andrés, de allá del distrito de Villalta. Son todos, muchachos. Son todos los que le participaron y entraron a este gran torneo. Señoras y señores, sale. Muchísimas gracias, amigo Chapulín. Muchísimas gracias, mi compa Mosco. Muchísimas gracias a todos. Por supuesto, familia Sánchez, muchísimas gracias por este gran espectáculo. Y por supuesto, que Dios les siga multiplicando esto que ustedes brindan a su pueblo y a su tierra. Señoras y señores, también se despide su amigo celular de siempre, el Canario de Santo Domingo. Les dice, cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Y nos dejamos un ratito también, baila Reina del Sur, la Diana, muchacha, para la patrona. ¡Échale la Diana el aplauso! Gracias, mi compa Víctor Sánchez, muchísimas gracias por esa gran atención y por supuesto nos vemos en otro jaripeo. Gracias a toda la gente que asistió, por supuesto. Cuídense mucho, Dios me los bendiga y nos vemos en otro jaripeo. ¡Hasta la próxima! Gracias, amigos de la banda Reina del Sur. Feliz retorno a su lugar de origen.